En este acercamiento aéreo veremos cómo se encuentra la construcción de la nueva autopista que logrará conectar a la Ruta Nacional número 12 con la Avenida Circunvalación de la ciudad de Paraná, con imágenes que pertenecen al mes de marzo de este año 2022. El objetivo principal de esta obra es darle continuidad a la Ruta Nacional 12, siendo esta de las más importantes que tiene la región del litoral argentino, con el túnel subfluvial que une a las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe, logrando una mayor integración entre las provincias argentinas que se ubican en la zona noreste del país. Otro de los importantes beneficios que tiene esta nueva autopista es que permitirá mejorar el acceso vial al aeropuerto de la ciudad de Paraná, como también le dará una conexión vital al parque industrial de esta ciudad con las distintas rutas que se ubican en esta zona del país. La Ruta Nacional número 12 une a las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos con la ciudad de Zárate en la provincia de Buenos Aires. Esta ruta es considerada como un corredor estratégico, ya que tiene conexión con el país vecino de Brasil a través del puente internacional que une a Puerto Iguazú con Foz Iguazú. Por último, podemos destacar que esta obra se inició a finales del año 2020 y se estima que podría estar finalizada para finales de este año 2022.